Soy Miquel Lorente, represento al Cluster de Automoción de, del País Vasco de Euskadi y tengo el placer de moderar esta sesión donde vamos a centrarnos un poco en la panorámica del sector de, de automoción y poner un poco en relieve casos prácticos eh, de, de proyectos que se están abordando con diferentes visiones donde creo que la, el desarrollo sostenible está intrínsecamente ligado ¿no? al sector de, de automoción en el que se, se encuentra en un proceso profundo de transformación, de transformación constante, pero vamos a decir que se dan una serie de, de elementos que hacen que esta transformación sea, sea profunda. Y bueno, tengo el placer además de compartir esta, esta mesa con, con cuatro empresas a las que quiero también agradecer su, su participación y que voy a eh, presentar en unos eh, breves eh, minutos. Gracias también a Iove por la organización y enhorabuena. Y antes de dar comienzo a los casos eh, prácticos, eh, sí que quería compartir con, con vosotros un poco cuál es la panorámica ¿no? del, del sector de, de, de automoción. Y entrando directamente en materia, eh, creo que hay una serie de, de elementos eh, con una mirada un poco elevada ¿no? de cuáles son los grandes elementos que están impactando en general a la sociedad, pero también en particular al, al sector de automoción. Que tienen que ver con, con un elemento claramente ligado al medio ambiente, eh, donde, si pensamos un poco en eh, cuál es el pilar ¿no? que está marcando ahora, uno de los pilares que está marcando el, el, el proceso de transformación que decía, eh, tiene que ver con la electrificación, con grandes inversiones y, sobre todo, con una apuesta por parte de todos los fabricantes de ir incorporando arquitecturas eléctricas. Eh, tenemos diferentes hitos marcados, y hablaré de ello en unos minutos, sobre todo con grandes lanzamientos a partir del año 2025, y donde además la situación a nivel global no es homogénea. Creo que existen mercados donde la velocidad de transformación va a ser mayor en unos mercados que en otros. Estamos en Europa y por lo tanto aquí el grado de, eh, de penetración va a ser un grado de penetración acelerado, eh, lleno de desafíos, pero donde bueno, hemos puesto ya la marcha adelante. Y, y, y en ese sentido no, no hay marcha atrás y, y el, el sector de la automoción se está eh, transformando eh, claramente. Eh, por otro lado, hablamos también de digitalización, no solamente de la electrificación, digitalización desde un punto de vista de producto, desde servicios de movilidad, pero también desde procesos de, de fabricación, que me lleva al tercer elemento, que es todo lo que está relacionado con el ámbito económico, que es clave, estamos eh, justo en una coyuntura actual muy asociado a factores geo geopolíticos. Eh, no tengo que profundizar mucho en ello porque eh, estamos hablando de la situación que vive en europa desde hace meses. pero incluso echando la vista atrás, eh, existen otros desafíos que se mantienen en el tiempo, como es el suministro de, de ciertos materiales, la, bueno, todo lo que tiene, todo lo que afecta a la cadena de valor, envío de materiales y y en un entorno, como digo, de grandes, de grandes desafíos. Eh, hablaba antes de la globalización y también de la aplicación de estrategias de fabricación ligada a ese nuevo producto. Y cuando vemos un poco la, los planes estratégicos y las, la visión ¿no? de, las, de las empresas ligadas al sector de automoción, Smart Factory, pero además es Smart y Green, ¿no? los dos elementos de cómo esas eh, fábricas se tienen que ir transformando conjugando esos dos, dos elementos. Eh, al final estamos hablando de una cadena de valor muy amplia que requiere a su vez eh, eh, trabajar diferentes áreas clave dentro de esa cadena de valor eh, donde además nos obliga a especializarnos. Estamos hablando del ámbito de I+.D. Claramente el sector ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido en dotarse de capacidades eh, a nivel ingeniería de producto, innovación en producto y en proceso tener en cuenta además igual es un dato que ya conocéis pero el 75% del valor de un vehículo realmente recae sobre la cadena de suministro es un dato que además ha ido creciendo sobre eh, durante los últimos años eh, la componente en ese proceso de transformación la componente eh, de electrónica y software que cada vez es mayor y donde las innovaciones también se centran evidentemente sigue existiendo una componente porcentaje de un 40% de mecánica, pero sobre esa base, como digo, la, la, la fuerza y la eh, presencia de electrónica y software, un 60% la suma de los dos, pues hace además que obligue, a, se hablaba antes en la mesa anterior de talento, y es, está claro que los perfiles necesarios eh, que demanda el sector de automoción. Y hoy hablaremos también desde la óptica de los centros de formación profesional y de las universidades, pues en ese sentido también es, es clave. ¿no? Y en todo este proceso de transformación también, como decía, obliga a trabajar y seguir trabajando la cadena de valor en diferentes, en diferentes elementos, con nuevos productos y nuevas alianzas que estamos viendo que se están dando a lo largo de los últimos años y que vamos a ver que se darán en los próximos, en los próximos años también. Y en una cadena de valor, además, que se extiende no solamente a la entrega de un producto, sino a, a poner en marcha diferentes servicios de movilidad, donde estamos viendo que en esa estrategia que están llevando a cabo los propios fabricantes pasan de ser fabricantes de producto a proveedores de servicios de movilidad. Y, y también hablar de, de la aparición de nuevos players, de nuevos fabricantes de vehículos de nicho, ¿no? Eh, y luego todo lo que tiene que ver eh, claramente con todo el servicio de posventa en un producto nuevo, con esa componente de conectividad eh, que decía anteriormente y a medida que vamos integrando nuevos sistemas en los vehículos, pues la necesidad también de trabajar esos nuevos modelos de negocio en todo lo que tiene que ver con la reciclabilidad. ¿no? Eh, marco regulatorio muy exigente dentro de esa visión que tenemos a nivel global eh, de neutralidad tecnológica 2050 pero donde vemos que algunas organizaciones ya están marcando sus planes estratégicos llegar a este objetivo en 2040. Pero sí que es verdad, como decía antes, que cada mercado eh, lleva una velocidad con ciertos matices, con ciertas eh, diferencias. Y si nos centramos más concretamente en, en Europa, eh, claramente tenemos marcado un hito intermedio en 2030, decía antes, de ese lanzamiento ¿no? de vehículos eléctricos, pues vemos claramente cómo... Eh, a 2030 tenemos marcados unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 de 55% para turismos, 50% para furgonetas y un 30% para vehículos pesados. ¿no? Eh, no solamente eso, sino que además en Europa este, este año se, se ha aprobado en el Parlamento la prohibición de venta de vehículos de, de motor de combustión interna eh, a partir de 2035. ¿no? Con lo cual. Eh, ese es el marco que tenemos, con un nivel, como decía, de exigencia muy importante y donde además creo que es eh, clave destacar que no solamente estamos hablando de emisiones de, de, de vehículo, lo que se dice del tanque a la rueda, sino que tiene implicación, eh, tiene implicación a nivel cómo fabricamos ese vehículo en toda la cadena de, de valor. ¿no? Antes hablaba en la, en la mesa de, del metal, en, la parte, en una parte de la cadena de valor, pero llevándolo... A, al final de vida de, de producto en las diferentes aplicaciones aquí en automoción, pues obliga a mirar desde dos ejes, el eje a nivel organizativo de cuál es la huella de carbono, la, el plan de descarbonización, pero también a nivel ciclo, eh, el LCA, el, el ciclo de vida de, de producto. ¿no? Eh, si hablamos de dos grandes eh, ámbitos de trabajo, uno la descarbonización, pues eh, podemos ver, y este es un ejemplo muy, muy rápido, de diferentes eh, líneas de, de trabajo, de ir incorporando cada vez, cada vez más materiales reciclados en nuevas, en nuevas plataformas, no solamente desde un punto de vista de producto, sino también todo aquello que tiene que ver con la logística, cómo suministramos el producto a nuestros clientes, con qué embalajes, eh, incluso a nivel consumo de agua, si estamos reutilizando el agua o no y de qué manera. Y ya se empiezan a ver incluso en nuevos RFQs que están llegando diferentes clientes a nivel Europa. Volvo, Mercedes. Eh, estamos viendo diferentes requerimientos a 2030, eh, como decía, RFQs para, para metal primario, con una reducción en niveles equivalentes de emisiones de CO2 de 4 kilos eh, de emisiones equivalentes de CO2 por kilogramo de aluminio consumido, hablando específicamente de, de aluminio. Pero como decía antes, estos a 2030 no deja de ser un hito intermedio y a 2040 empiezan a marcarse ya hitos de, como decía, de, de cero. ¿no? Eh, se empieza a hablar cada vez más del eh, acero verde, del aluminio verde, y esta es, como decía, una, una línea de trabajo que irá que increchando. Irá y luego la, la parte de eficiencia energética, se ha puesto antes algún ejemplo en cómo podemos reducir el consumo del parque de máquinas, eh, de, de, de los diferentes activos que tenemos en las organizaciones, geotermia también, en, los, en aquellos casos que sea, sea posible, incluso ir incorporando diferentes sistemas de recuperación de, de calor. Eh, rápidamente, una unas pinceladas de lo que representa el sector de, de automoción en Euskadi. Eh, primer mensaje, un poco la globalización. Como decía antes, el 90% de la facturación realmente proviene de proyectos internacionales. Estamos hablando de un tejido eh, donde diría que uno de los eh, mensajes claves es la integralidad. Tenemos toda la, cadena, toda la cadena de valor, no solamente desde la parte industrial, sino estamos hablando de centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional. Eh, y con un tejido, como decía, industrial de más de 300 fa empresas fabricantes de, de componentes, eh, con una facturación cercana a 20.000 millones de, de euros, con una presencia de multinacionales eh, en el territorio de más de 48, de 48 multinacionales, y donde el peso específico de, de Euskadi en cuanto a fabricación, a producción, pues representa más del 50% de lo que se fabrica a nivel, a nivel eh, nacional. Eh, teniendo en cuenta además que Alemania es el primer fabricante de vehículos en Europa y España es el, el segundo. ¿no? Eh, ¿quiénes son un poco, ¿Cuáles son las aplicaciones a las que van dirigidas los, los componentes que se fabrican? Pues en primer lugar, aplicación turismo, que representa más de un 85%, y luego tenemos un mix de, de aplicaciones de vehículos comerciales, vehículos pesados, eh, empieza a entrar cada vez con más fuerza vehículos de, de dos ruedas, ...en diferentes modalidades y como decía antes... ...principalmente el cliente final es el fabricante... ...el ensamblador del vehículo, el OEM... Eh, ...también el Tier 1, un 20%... ...y con algo de presencia, no, de, no mucho, de, del mercado de recambio... ...que anda en torno al 7%, ¿no? Y como decía antes, el 90% Europa, resto del mundo... ...donde Asia-Pacífico, pues como mercado objetivo... ...tiene un peso, tiene un peso, un peso significativo. Eh, el otro elemento a destacar, desde luego, es la diversificación desde un punto de vista de, de producto, desde un punto de vista de tecnología, y de procesos productivos, como podéis ver en esta, en esta imagen, donde tenemos presencia eh, en todas las eh, funciones de, del vehículo. Y si miramos esta, esta foto históricamente, pues ha ido eh, claramente transformándose, donde hace 10 años posiblemente teníamos pocos proveedores que eran suministradores de arquitecturas eléctricas y hoy en día... Pues eh, muchos de nuestros eh, fabricantes de componentes están ya suministrando componentes en esas arquitecturas eléctricas. ¿Cuáles son los objetivos de, de ACICAE, que son un poco los objetivos generales de, de todos los clústeres que tenemos aquí en Euskadi? Pues sin duda mejorar esa visión estratégica del sector, apostar por el producto, por el proceso y por las personas. Y tenemos diferentes eh, áreas dentro de ACICAE, grupos de trabajo. Tenemos en concreto un grupo de trabajo intercluster entre el cluster de automoción y el cluster de energía donde estamos trabajando principalmente en esos dos ejes que he comentado anteriormente eh, de cómo ir eh, calculando la huella de carbono y cómo ir atacando diferentes estrategias de descarbonización y los, el otro eje que tiene que ver con eficiencia energética vale, esto como eh, panorámica general del sector de automoción y vamos a entrar ahora en la parte interesante de, de puesta en común de diferentes eh, casos, de, casos prácticos y diferentes visiones, como, eh, como decía, de la, de la cadena de valor de, de automoción. Hoy contamos con, con cuatro, eh, desde un punto de vista, como decía, desde un punto de vista industrial y también desde un punto de vista formativo, desde la óptica de los centros de formación eh, profesional. Con lo cual, sin más dilación, vamos a empezar con la primera eh, presentación eh, a cargo de Lucía Sánchez, que es la responsable de Medio Ambiente en BATS. Eh, Lucía, cuando quieras. Bueno, buenos. hoy. Eh, lo primero agradecer que nos hayan invitado a este foro. Eh, es, es una puerta abierta para que veáis un poquito qué estamos haciendo las empresas del sector. Somos un sector que está mm, bastante preocupado por el tema, porque sostenibilidad hace dos años no es la sostenibilidad que tenemos hoy. Hace dos años alguna pregunta y es algo que ya estamos viendo en otros ponentes que, que reflejan. Hace dos años venía alguna pregunta a día de hoy. Vale, ¿verdad? <laughs> a día de hoy eh, estamos teniendo una avalancha de preguntas acerca de qué hacemos y qué no hacemos. Entonces os voy a exponer un poquito eh, dentro de BATS qué requisitos hemos podido ver que, que nos llegan, nos han hecho parar, reflexionar y empezar a darle más forma. Bueno, BATS eh, nació en 1963 en el Valle de Arratia. Es una empresa que está conformada por más de 1.300 profesionales. Tenemos 11 plantas productivas por el mundo y pertenecemos además a Corporación Mondragón. ¿vale? No he querido poner datos de facturación, ventas, lo que nos interesa es somos muchas personas a traccionar y que pueden dar un, un apoyo en la sostenibilidad. Esta es nuestra planta que tenemos en Igorre, es la sede y eh, nos enorgullece decir que somos globales pero trabajamos mediante arraigo local. ¿vale? Entonces, Igorre Monduan, que poníamos antes. Nuestro propósito. Nosotros queremos contribuir a un mundo mejor aportando soluciones de movilidad globales, innovadoras y sostenibles. Este propósito está reflejado en nuestra estrategia, que es una estrategia para el periodo 21-24, llamada tu, tu Veda Billón 2024. Tiene dos drivers fundamentales: digital y sostenible. Con esto que estamos diciendo, ya sabíamos cuando lanzamos esa estrategia que íbamos a tener que ser sostenibles, no solamente sostenibles, económicamente siendo competitivos no también sostenibles recogiendo ahí implicados con la sociedad comprometidos con el entorno no nos olvidemos que cuando nos preguntan por sostenibilidad los oems no preguntan solamente por la parte verde sostenibilidad tiene tres platas ESG vale tenemos social y tenemos gobernanza hay que trabajar en las tres si organizamos un comité de sostenibilidad vamos a tener que hablar de esos tres puntos. Si bien es cierto que la parte ambiental suele ser la que más lleva detrás en trabajo y en posibles inversiones. Bueno, hemos puesto, he querido reflejar un poquito el portfolio de productos que tenemos, pero solamente de una de las líneas eh, de negocio en BATS. Tenemos tres líneas de negocio: una sería aeroespacial, otra sería bienes de equipo con una troquelería y luego productos sedeados para el sector de la automoción. Esta es la línea que más se lleva en volumen de negocio y es la que más hemos querido destacar. ¿Clientes con los que trabajamos? Bueno, pues aquí están, todos estos son y hay alguno que no podemos poner, pero que también estaría. Y ahora ya entrando más en materia, requisitos en sostenibilidad. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros eh, analizamos nuestros stakeholders y nos damos cuenta de que no solamente van a ser los OEMs. Nuestras partes interesadas también van a estar en las administraciones públicas, porque van a legislar y nos van a obligar a cumplir con cierta, ciertos hitos. Además, estamos hablando con entidades financieras, porque siempre vamos a necesitar un apoyo, o bien ayuda a subvención, o en el caso de tener que solicitar dinero. Y ya hemos hablado de la taxonomía verde, hemos hablado de todo eso que nos van a pedir, cumples por aquí, porque si no, no me voy a meter a dejarte dinero. Y luego también tenemos a nuestros propios trabajadores. No nos olvidemos que somos cooperativa. La parte social es muy importante. Tenemos que ayudarles no solamente a trabajar en una empresa sostenible, sino a que trasladen la sostenibilidad a su entorno cercano. Tenemos que enseñar, igual que las las hacen con los pequeños cuando, cuando están allí, tenemos nosotros que trasladar a nuestros trabajadores esa preocupación y que lo implementen en sus casas. Aquí os destaco un poco eh, líneas que también ha, ha llevado Miquel a su presentación. Es que ya estamos viendo que toda nuestra sociedad está marcando hitos y está marcando pasos en el 2050 descarbonizados. Si no es por el Green Deal, si no es Europa, es Euskadi y si no va a ser mi grupo industrial. Nosotros también hemos puesto una meta long term que es a largo plazo al 2050 descarbonizados. Bueno, vamos a ver cómo andamos aquí. Llegando a automoción, aterrizando en, en empresa, ¿qué estamos viendo? Nosotros ya no podemos pasar sin, por lo menos, estos puntos. Anualmente tenemos que reportar una memoria de sostenibilidad unida al informe, estado de informe no financiero. Además, si no tenemos una puntuación bastante elevada en Ecovadis, ostras, el cliente no va a estar contento. Tenemos una plataforma especial en automoción, NQC. NQC. Mínimo 80% es el objetivo que tenemos en cada una de las plantas, una autoevaluación continua. Y además, ahí está ese mapa, eh, tenemos un programa que se llama Validated Assessment Program. Si estás en un país con planta productiva que se considera de riesgo, y riesgo puede ser porque no haya respeto por los derechos humanos, tienes que pasar también unas auditorías que son válidas durante dos años. Entonces, constantemente tenemos que demostrar además de hacer, no vale. No, aquí no valen solo los papeles. Para mí la transparencia fundamental en mi ponencia, ¿qué tenemos y, y cómo organizamos esto? Bueno, pues primero tienes que conocer qué haces tú, huella de carbono de organización, claro, hemos visto que una huella de carbono donde solo incluyes los alcances directos, y si hablamos en, en protocolo GHG, el 1 y el 2, te quedas corto, Hemos visto que el 3 impacta casi un 90%. Luego, no solamente calcules huella de carbono corporativa para alcances directos e indirectos de alcance 2. Tienes que hacer un cálculo completo de tu huella de carbono. Y pregúntate, ¿habéis establecido objetivos para llegar a ser neutros climáticamente? La vía que estamos viendo en automoción es eh, objetivos basados en la ciencia. Es lo que más nos preguntan los clientes. Pero además, ya nos dicen: ¿tu compra de energía renovable? Si tu energía no es renovable en origen, ¿cómo lo vas a solucionar? Mándame tus planes de eficiencia energética, separados por cada planta, no te vale a, a nivel grupo industrial. Además, eh, no puedes usar combustibles fósiles. Hay plantas donde lo tenemos relativamente dominado. Otras, como aquí, es que hace frío y tiramos de gas natural. ¿Cómo cambio yo toda la calefacción de mis plantas en, en un chequia? en un igual renunzamudio, que son de gas natural. Bueno, pues eso supone unas inversiones importantes y luego acceder a las tecnologías que igual ahora mismo no nos compensan. Además, tenemos que incorporar materiales reciclados. Uno de los puntos que ha comentado Miquel. Aluminio. Aluminio nos están diciendo, hay uno de nuestros clientes que nos dice, vale, si vas a comprar aluminio, tiene que ser aluminio solamente de los que están en ASI. Y además, ese aluminio no puede impactar más de, un, de 4 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de aluminio. O sea, ya te están marcando un límite muy, muy, muy estrecho para dónde puedes comprar. Y luego nos piden eh, reducción de los residuos generados. Bueno, en teoría es fácil, ¿no? Pues no tanto. ¿Por qué? Porque llegas a un. tienes que bajar 4% cada año y en empresas que ya somos maduras, que tenemos 60 años, ¿Cómo bajo yo un 4% mis residuos? Aquí los que estamos con canas ya sabemos que bajar un 4% es una burrada. No podemos. Mi sistema de gestión ambiental, que se certificó por primera vez en 2003, ya me ha llevado a tener mi casa ordenada y limpia. Todo lo que intento, todo, todo el scrap que he evitado durante estos años me va a penalizar ahora. <laughs> no, no puedo bajarte un 4%. Bueno, pues tenemos que negociar. Cuando llegan las RFQs, hay que estar en un toma y daca. Para poder decirle y justificarle que, si bien te puedo hablar de algo en energías renovables, jo, en gestión de residuos, poco. Y luego ya vamos a ir a análisis de ciclo de vida. Primero hemos organizado lo que sería la casa, huella de carbono, organización. Vamos a nuestro producto. Nuestro producto tenemos que saber y conocer bien para poder ofrecerles a los clientes el que tenga menor impacto ambiental y eso va a ser diferenciador con otros. Mi competidor igual no te puede enseñar y yo sí te planteo alternativas. Es más, dentro de mi producto te puedo decir, ¿quieres este o quieres este otro? Va a tener un coste. ¿eh? También lo hemos visto reflejado en las ponencias. Entonces, hacer un producto menos impactante ¿eh? en materia ambiental va a llevar a redefinir los diseños, o sea, ingeniería está implicado. También tenemos que redefinir ciertos procesos y hay como lograr nuevos proveedores. ¿A dónde lleva esto? Un trabajo multidisciplinar, tenemos I+, D, tenemos ingeniería, tenemos compras, es que eh, todos tienen que aportar. Y aquí un poquito pues, para que veáis que no solamente es en líneas grandes, pues aterrizamos con cosas como que la movilidad eléctrica en cada planta tiene que estar implementada, porque si estamos en automoción, esto no es significativo, nuestra huella de carbono corporativa, pero sí es una forma de demostrar que estamos de acuerdo en, en lo que el cliente quiere vender. Esta planta este, esta es una modelización de cómo va a quedar la planta en tres 4 meses, ¿vale? Vamos a colocar una instalación de, de fotovoltaica, perdón, de autoconsumo en Igorre. Eh, no, tenemos un proyecto que se, se habló ayer con Arman, el proyecto Alma, el proyecto Midas. Y luego, además, esta tarde se va a hacer la semana por la reducción de los residuos. Bueno, pues también nos hemos planteado unas acciones y las hemos implementado en planta. Os dejo todo esto, espero haber sido lo suficientemente rápida. Os dejo todo esto y os dejo eh, mi contacto para el que quiera o necesite alguna aclaración. Gracias Lucía por compartir la, la visión de, de Bats. Vamos a dejar un turno de preguntas para los diferentes eh, ponentes al finalizar las cuatro exposiciones y seguimos ahora con, con la siguiente. Eh, como decía, desde la óptica de, eh, de los centros de formación eh, profesional contamos con eh, una presentación que va a estar compartida eh, por Alberto Laza como director de innovación eh, de San Viator. Y por otro lado, por Gaiska Lazarobaster como dinamizador de automoción de técnica. Me voy a levantar para que os podáis sentar aquí, os preparo la presentación y continuamos. Kaixo, egun on guzti hori. Eskerrik asko Ander, Mikel, zuen arragatik eta eta aukera hau batez batez ere, ba, gure realitatea, lanbide ziketan realitatea, eh, zuekin partekatzeko, eh? Azken batean, e, eh, bueno, eh, estamos en un contexto, entiendo, de, de, mostrar buenas prácticas y y lo que la sesión que vamos a dedicar ahora es, es pues, un poco enseñaros la realidad de la formación profesional. que es muy potente en Euskadi, eh, eh, no está muy bien que lo diga yo, pero realmente ya nos lo dicen desde Europa, eh, es así, eh, somos referentes eh, a nivel de Europa. Y, y con unas iniciativas peculiares y que no se están haciendo prácticamente, o pues se están haciendo en muy pocos sitios, eh, es decir, poner recursos eh, del Departamento de Educación a disposición de, de, de los centros de formación profesional para que... Eh, trabaja en codo con codo con las pymes ¿eh? y el objetivo que hay detrás realmente de, de, de esta iniciativa es eh, egoísta desde el punto de, de vista de educación porque lo que pretende realmente es eh, capacitar eh, la red de profesorado ¿eh? pero en estas acciones que desarrollamos eh, pues todos los proyectos que se, que se pivotan desde, desde la fp a través de TENICA, que es un poco el centro de innovación que, donde se pivota la, la innovación y se acompaña a toda la red de centros que son más de 160 centros que tenemos en Euskadi, eh, distribuidos por todas las comarcas y, y todos los territorios. Eh, en todas las empresas que estáis aquí tendréis varios centros cerca de, de, de vuestra planta. Eh. Entonces es lo que, lo que os queremos mostrar un poco en esta sesión. esta sesión. Representa Alberto también del Centro Sanbiator, centro de la red eh, que participa dentro de todo el todo el toda la red de formación profesional. Sí, bueno, <coughs> agradecer, eh, como ha dicho Gaisca, bueno, la presencia aquí, a Iove y a todos vosotros, y esperemos aportar una visión eh, algo diferente a lo que suele igual aportar en estos, en estos eh, foros, un poco más orientado más a una parte de la cadena de valor de automoción, y bueno, vamos a intentar eh, bueno, pues eh, eh, aportar ese, ese otro foco en otra parte de la cadena de valor de, de, de automoción, que también es importante. Bueno, como decía, eh, se pivota a través de técnica, digamos, la innovación en los centros de FP. ¿eh? Eh, las distintas convocatorias de proyectos eh, que se ejecutan desde, desde técnica, eh, junto con todos los centros de FP, eh, tenemos distintos ámbitos. ¿eh? O sea, eh, la formación profesional es muy extensa en todos los campos, ¿eh? desde fabricación mecánica, eh, temas de sostenibilidad, temas de automoción. Eh, aquí vamos a explicar un caso práctico. Eh, de automoción, concretamente para, para el sector postventa, es decir, aquí no creo que haya ningún taller postventa de reparación de, de automóviles, pero sí hay otros muchos proyectos que se han realizado con, con la industria a nivel de, de fabricación mecánica, eh, a, a nivel de, de diseño eh, con fabricación aditiva metálica, que tenemos varios centros referentes eh, en este campo también. Y, y también en toda la parte de desarrollo de la, de, que, que conlleva la digitalización junto con la sostenibilidad. ¿vale? Entonces, Entonces, bueno, en esta diapositiva simplemente vamos a, bueno, un poco utilizo de apoyo para, para mostrar las distintas líneas que tenemos de actuación para ejecutar junto con las pymes. ¿eh? Entonces, tenemos una primera que es, digamos, la parte la parte de áreas de especialización que están concretamente en el centro de técnica, entonces, en áreas de especialización, tenemos una parte que está relacionada con la sostenibilidad, que es un área nuevo, que se... y luego tenemos otra área potente con todo lo relacionado con la innovación tecnológica. dentro de la innovación tecnológica, pues estamos nosotros en el ámbito de la automoción y la movilidad sostenible. estamos en temas de ciberseguridad, la industria 4.0. Eh, estamos en temas de realidad virtual, de realidad aumentada, todo esto que nos aporta eh, aceleradores de, de, de aprendizaje ¿eh? y luego hay una pata que sería en este caso la que en este contexto mejor eh, encaja sería lo que es todos eh, eh, los proyectos Tecagune. ¿eh? Si queréis apuntéis la palabra Tecagune porque no he puesto la diapositiva son varias diapositivas, pero Tecagune tiene su propia página web. Y tenéis eh, ahí mismo un montón de proyectos, de buenas prácticas, donde se han ejecutado eh, digamos acompañamiento a las pymes eh, en muchos ámbitos para mejorar en, el, en, sus pro, en sus propios procesos productivos y muchos de ellos tienen que ver con la, con la sostenibilidad y la economía circular. ¿eh? Eh, Alberto nos va a comentar algunos ejemplos, como comentaba, que se han realizado con el sector postventa, pero quería comentar alguno también, que, es, que ha sido muy potente y ha sido reconocido recientemente dentro de a nivel nacional. Un proyecto que lo lideró eh, en este caso, INGTEAM, eh, el proyecto ORCHE, es la electrificación de un barco. Es un, es un ejemplo que, eh, que es muy interesante porque en las charlas que hemos estado a la mañana pues, se habla mucho de, de trabajar la cooperación, eh, la relación entre las distintas instituciones y es un caso donde se, se ha colaborado pues, junto con la universidad, la formación profesional, eh, ha estado el grupo Mondragón. ¿Eh? y liderado por Ingeteam, pero también había la presencia de profesorado de la formación profesional. ¿eh? Y realmente lo que se ha construido es un barco, ¿eh? un proyecto de tres años, donde se ha digamos, eh, actualizado un barco de 24 metros de eslora, ¿eh? que eso es eh, totalmente... tendría que haber estado expuesto ese barco aquí, pero bueno, como... no está muy lejos, pero aún ¿eh? pero bueno, es un ejemplo real. ¿no? Y... Y la figura de ese profesor ha sido clave en el proceso porque ese barco eh, realmente era un barco diésel, se ha convertido en un barco híbrido enchufable y es un referente a nivel mundial, porque en esa eslora de barco no existe en el mundo eh, con esa tecnología. ¿no? Entonces, bueno, ha sido clave, digamos, el, el trabajo de ese profesorado. Entonces, bueno, simplemente por comentar como ejemplo, pasamos a ver los ejemplos de, que se ejecutaron dentro de la convocatoria de Iove, el proyecto CAR Compon. Vale. Eh, brevemente presentar al centro que represento, al, eh, Centro San Viator de Sopuerta, en, en Vizcaya. Eh, somos un centro que lleva años trabajando totalmente alineado con el Quinto Plan Vasco de Formación Profesional eh, y tenemos alrededor de 800 alumnos y una plantilla de unas 100 personas, ¿vale? eh, tanto en reglada como no en reglada nuestro trabajo o nuestra especialización durante mucho tiempo ha sido la automoción es decir tenemos más familias profesionales pero eh, digamos que nuestra nuestra área de especialización allá desde 2010 2011 ha sido la automoción y en esa línea colaboramos con el área de especialización de técnica eh, automotive technologies donde vigilamos desarrollamos y promovemos proyectos en el área de, te de tecnologías del automóvil y de esa manera nos permite también realizar colaboraciones con empresas. Para nosotros lo importante es eh, la transferencia de conocimiento, de talento, de personas eh, eh, en, en esa línea. ¿no? Lo cual no, no, no limita que sigamos teniendo proyectos internos, que tengamos una estrategia sostenida en el tiempo de vigilancia de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias que Miquel ha, ha comentado antes y que desarrollamos proyectos eh, relacionados con ellos para anticiparnos. Eh, en esa formación y en esas necesidades que el sector va a tener. En esa línea, hace ya eh, pues un par de añitos, así, eh, tres, ¿no? tres eh, eh, coordinamos junto Técnica y otros cuatro centros de la red vasca de, de centros de, de automoción un proyecto, el proyecto CAR que es lo que vamos a comentar como, como buenas prácticas. ¿no? Se trataba de diseñar una pequeña hoja de ruta para incluir conceptos y y alternativas de la economía circular al taller multimarca. Cuando estamos hablando del taller multimarca, estamos hablando de un, de un sector que eh, pues tiene sus carencias, tiene sus dificultades, con eh, una tendencia decreciente en el número de talleres en Euskadi, eh, con falta de tecnología, falta de digitalización, y eh, en el cual se estaba convirtiendo en, un, eh, en, en empresas cambiadores de piezas. ¿Eh? se está abandonando la, la, la reparación avanzada, los sistemas cada vez son más complejos, como bien ha dicho antes Miquel, cada vez hay más electrónica, cada vez hay más eh, eh, software, entonces había un hay un desconocimiento y una pérdida de competitividad a, a la hora de, 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 de esos talleres, ¿no? Bueno, hay por, por aportar también otras comunidades que, pues ya por datos que tenemos que han tenido que cerrar muchos de ellos, ¿no? Y cosa que, que pues bueno, de alguna forma queríamos anticiparnos para, para acompañar a estas empresas en en evitar ese, es. ese paso. Así es. Y entonces eh, se formó, un, como he dicho, una red de cinco centros, coordinados por Técnica y asesorados también por dos consultoras medioambientales, eh, Conia y Cicla, que nos ayudaron en, en diseñar esta, esta hoja de ruta. Para ello, <coughs> establecimos una red de 50 talleres, es decir, cada centro eh, de su red de talleres asociados para prácticas, para proyectos contactó con 10 eh, talleres, de manera que la red que participaba en el proyecto eran 50 talleres. Teníamos un despliegue y una eh, diseminación de, eh, importante. Y en base a esos 50 talleres eh, se hizo una captación de datos. Se lanzó una encuesta e intentamos captar datos eh, de su día a día, de la cual hicimos un análisis posterior y pudimos eh, detectar eh, necesidades tanto de cliente final en cuanto al tema de remanufactura en cuanto eh, en cuanto a tema de pieza eh, remanufacturada qué es lo que pedía cuánto de obligado estaba el, el taller a ponerme recambio oficial bueno una serie de datos es, eh, que se sacó de ese análisis que nos sirvieron para, para continuar en el proyecto también en ese proyecto eh, un, en esa encuesta perdón eh, detectamos eh, eh, el top de recambios averías que los 50 talleres nos habían eh, nos habían devuelto ¿no? eh, y ahí detectamos, aunque no están ahí agrupadas, pero detectamos un gran grupo de, de averías relacionadas con la electrónica, con el software, con las ecus eh, y luego pues una dispersión más de, 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 de averías. Quizás eh, empezaban también temas de, 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 con híbridos eh, que llegaban ya en segunda vida, o sea, en, en, una vez que pasa la garantía del vehículo llega al taller multimarca, y ahí detectamos una serie de, bueno, del de, top ten de, de, de actuaciones en el taller. Al final, bueno, estas actuaciones son todas ellas tan rel directamente relacionadas con la, con la economía circular, o sea, plantear actividades eh, que aportan eh, competitividad y valor eh, a, estas, a estas empresas y a su vez eh, pues en un marco de la economía circular. ¿eh? Eh, sí, lo que buscábamos es que eh, eh, en, en una segunda fase analizamos ese top 10, eh, vimos la viabilidad eh, económica de algunas de esas reparaciones, es decir, si tenían sentido para el taller y en función de si había también empresas que eh, aportaban recambio especializado de, de ese tipo de, de averías. Y lo que hicimos fue eh, seleccionar una serie de líneas estratégicas de reparaciones avanzadas para pilotar en, en los centros. Es decir, el profesorado eh, investigaba, eh, diseñaba procesos de reparación avanzada eh, en 10 en líneas, en dos por centro. Y eso es lo que llamamos líneas estratégicas, que el objetivo final, como entenderéis, era eh, ponerlas luego en marcha en el, en el, en el pilotaje, en, en esos talleres, en esa red de talleres. Y en base a esas 10 eh, líneas estratégicas o reparaciones, pues bueno, mostrar un poquito la, 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 dos de ellas, dos que, dos que se realizaron. Una estaba relacionado con, con, con el tema de la reprogramación de ECUS, eh, todo el tema de recambios de piezas asociados, la codificación de, de las ECUS y el acceso a fabricante. Y bueno, pues ahí hay un, 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 había un campo desconocido para el taller y que muchas veces le imposibilitaba llevar esas reparaciones. En esa línea, pues eh, se hizo toda una descripción, se vio la problemática que tenían, se vio eh, eh, cuáles eran las alternativas y, en base a eso, se diseñaron unos procesos eh, para que se pusieran en marcha en los talleres, ejemplarizando un, dos o tres modelos concretos y dos o tres casos concretos que los propios eh, talleres habían, habían, habían propuesto a, al proyecto. Y en esa manera se hizo todo el proceso de, de reparación y reprogramación de, de la EQ y como así también todo el equipamiento necesario para llevar a, a cabo esa, esa, esa reparación avanzada. Esa fue una de las líneas estratégicas y otra de las líneas también fue el tema de mantenimiento avanzado de, de baterías de níquel metal hidruro, eh, las que llevan eh, tradicional han, han llevado tradicionalmente eh, los, los vehículos híbridos. Ya, eh, también ya, pero eran baterías que estaban llegando al taller de multimarca y en esa línea, pues también eh, eh, se hizo el, el mismo trabajo, se hizo el desmontaje, la puesta de seguridad eh, de, del alto voltaje eh, para eh, analizar celda a celda y poder hacer un, una reparación y un mantenimiento de esas baterías sin tener que hacer el, re, el reemplazo de toda la batería, de todo el pack battery, del pack battery y de esa manera con con unos resultados en los cuales, cambiando una celda o cambiando una electrónica, eran capaces esos talleres pues, de dar una solución competitiva al cliente y con un precio asequible a, 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 para ambas partes, ¿no? con una viabilidad económica. Y, es, y una vez finalizada, pues lo que se hicieron eh, esas 10 reparaciones fueron hacer workshops con esa red de 50 talleres para volcar. Eh, eh, esos resultados. Se hicieron eh, localizados en cada comarca, no he nombrado antes, pero los centros eh, eran eh, Yurreta, ubicado uno, Arechavaleta, otro centro de FP, eh, Meca, en el Goibar, y Don Bosco, eh, aquí cerca en Rentería, de manera que pudiésemos dispersar eh, pues, bueno, a, la mayoría, a la mayor parte del territorio eh, eh, los conocimientos y eh, esos, eso, es, esos resultados bueno pues nos, nos dieron pues eh, he resumido aquí entre resultados aunque las derivadas luego han sido varias eh, de, de, ese, de ese proyecto no pero bueno eh, hemos permitido a los talleres multimarca tener una palanca de competitividad a través de la reparación avanzada alargar la vida del producto para ellos eh, no es eh, puede significar una mejor competitividad y dar un mejor producto y eh, impactar sobre la economía circular eh, por otra parte, les hemos dado eh, recursos técnicos, eh, formación eh, que va derivada eh, eh, en, en una mejor capacitación y un mejor acercamiento a las nuevas tendencias, nuevas tecnologías que, van a, que se van acercando, que ellos van con un retraso. Es decir, cuando el, taller, cuando el coche llega a su, a su taller, eh, han pasado cinco o seis años que esa tecnología posiblemente ya está incluida. ¿no? Y, por último, el último resultado es que bueno, los centros eh, que formamos parte hemos abierto esas líneas de trabajo. En base a la metodología de proyecto, seguimos analizando nuevas líneas de trabajo, nuevas reparaciones avanzadas que capacitan al profesorado, capacitan al alumnado que va a ir a, a los talleres y que capacitan también a, a, a las empresas. Sí, además muchos de ellos muy alineados con la economía circular, ¿no? Como puede ser el tema de aplicaciones y, y monitorización de segunda vida de las baterías en, 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 en zonas eh, o en edificios eh, a nivel estacionario. ¿eh? Uh -huh. Ese tipo de pruebas, pues también se están realizando por, por Irizar, pero también a nuestro nivel, porque también al final eh, todo esto tiene que llegar eh, a, a, a todo el tejido, ¿no? Uh -huh. Y por finalizar, y, pues eh, retos, ¿no? Un reto es eh, el seguir haciendo esa especialización en el área de remanufactura, de refabricación avanzada. Es un reto que tiene que estar integrado ya en los centros de formación profesional como, como un reto más eh, y que nos va a permitir, como he dicho antes, actualizar profesorado, competencias de alumnado e incluso generar emprendimiento en las propias empresas pequeñas, ¿no? Y por otro lado, otro reto es eh, seguir estableciendo eh, colaboraciones eh, con, con clusters, con, con, el, con sectores, eh, con las asociaciones sectoriales, con centros tecnológicos. Eh, nosotros, eh, nuestro trabajo en red eh, gana en riqueza al, al trabajar eh, eh, con esas claves. Y eso ha sido un poquito todo lo que os queríamos venir a contar desde, bueno, desde la formación profesional de, de Euskadi. Sí, para terminar, destacar que lo, eh, nosotros no somos potentes en investigación pura, sino es investigación aplicada. Lo que tenemos es eh, mucho equipamiento eh, muy actualizado en los centros, que en muchos casos para, para las pymes es eh, pues muy interesante y además con el recurso que, que nos aporta el Departamento de Educación de que hay personas con dedicación horaria para acompañaros en, 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 en mejorar en el día, digamos. Día, Enhorabuena, Gaiska y, y Alberto, por la, por la iniciativa. Me suscribo al. Acabamos, acabamos media, ¿vale? eh, Me suscribo al mensaje de que efectivamente contamos con una red de centros eh, profesionales aquí en el territorio muy potentes y que esta iniciativa, desde luego, es necesaria y, sobre todo, en esa línea que comentabas antes de anticipación, pensando además cómo se está transformando el vehículo y en donde la química cambia. Toda la parte de gestión térmica, incluso el concepto, del diseño de la batería, cómo va embebido también toda la parte body white, con lo cual hace necesario seguir anticipándote, anticipándose a toda esa eh, labor que tienen que hacer también los, los talleres. Bueno, hablábamos de transformación eh, del sector de, auto, de automoción y el sector de automoción se transforma porque las organizaciones se transforman y creo que Garay es un buen ejemplo de ello. 150 años o más de 150 años de cómo empezasteis. En los comienzos y el producto que estáis fabricando hoy. Y para ello contamos con Hachu Incharwe... que es el director de innovación de, de Garay. Bueno, es que te da unón. Bueno, euskaldiko eh, es que astiangado, se da astibita ordueni. Bueno, Nik saltibet euskera vale. No todo, pero parte va a estar en euskera. La presentación, los bloques, para no perdernos. Pero creo también que es importante eh, con, compartir la, la normalidad del idioma, no, pues nuestra lengua madre, no bueno, eh, automoción, nos habéis avisado todo el tiempo. Pues mira, justo ya he puesto aquí el, el termómetro, el cronómetro. ¿Cuánto pongo? ¿13 minutos? ¿12? Hay 15 diapositivas, un minuto por diapositiva, y sin time. Empiezo. Podemos hacer lo que queráis. Lo que quieras, <laughs> Empieza ya. Pero bueno, 13 eh... Tre y medio, venga. Vale, trece y medio. Vale, eh, primero, bueno, eh, a ver, eh, voy a contar cinco cosas, ¿vale? Eh, ¿Quiénes somos? Qué nos piden nuestros clientes, qué estamos haciendo a esos clientes, luego un caso concreto de circularidad donde estamos un poco más, más avanzados y luego reflexiones finales que pongo el otro porque puedo estar el tiempo que queráis. Entonces eh, acabamos en 13 con los cuatro puntos y luego si queréis preguntas lo que sea tenemos tanto un poco a técnico, vale. En principio, a ver, eh, quiénes somos, pues somos Gala Corporación, eh, un grupo, una empresa familiar industrial. ...donde, bueno, lo digo con la boca pequeña porque lo tenemos que comprobar... ...pero somos la empresa guipuzcoana más antigua en activo de punto de vista industrial. Y lo digo porque un Z dice que es la segunda y es de 1874... ...pues bueno, pues cogiéndolo los buenos de un Z a su, su discurso... ...pues eh, nosotros <laughs> de 1864. Entonces hemos pasado de todo, o han pasado de todo... ...entonces somos una empresa que hoy en día somos una empresa global de automoción... ...donde estamos fabricando diferentes componentes... Eh, sumamos unas 600 personas y ahora con la suma resta de los precios de materia prima, y este año cerraremos por los 200 millones de euros. En principio, eh, nuestros productos son piezas de automoción, 75% amortiguación, suspensión, con una dirección y luego tenemos pues, tema de safety para metal y luego gas springs para todos los portones traseros y demás. Bueno, un minuto 30. Eh, <laughs> Los clientes, ¿vale? Eh, nosotros eh, proveemos directamente a Grupo Volkswagen porque tiene, es el único que tiene integrado dentro la, la, la fabricación de ciertos amortiguadores y luego somos pues, proveedores directos de gente como está aquí Teneco en la mesa eh, aquí en Euskadi, pues ZF Teneco en Navarra Callaba pero bueno, al final esos son esos tier ones que son los que integran en la cadena de valor en la aportación ¿vale? Nosotros hacemos tubos que ahora vais a ver un poco a la fábrica, ¿vale? Entonces nosotros hacemos tubos de acero, soldado, estirados. Eh, y luego tenemos una división de latón, que sería la parte que tenemos esa mayor circularidad, donde hacemos ya somos la fundición y hacemos barras de latón. En principio, eh, la sostenibilidad. ¿vale? La sostenibilidad para nosotros va más allá del medio ambiente. Tal como ha dicho antes Lucía, eh, bueno, somos ISO 14000 de año 2004, también tengo que mirar la chuleta porque pues llevo poco tiempo en, en Garay, y somos más de año que viene 10 años. En es una certificación de excelencia en gestión medioambiental. Somos Urban Factory, estamos en el medio de Oñati, en la entrada del pueblo, encima de un río, hace 160 años. Pues eh, esta victoria que entre la gente, que también medioambiente, gestora, responsable de sistemas de gestión y medioambiente incluido, el reto es seguir siendo una empresa industrial en un entorno urbano. donde toda la gestión de residuos, la gestión de un poco de eficiencia energética, pues es parte. Entonces hemos hecho valoración también en EQC lo piden esos clientes, Oñá tiramos un 87 creo que es, y la medida de grupo, pues creciendo en ese, en ese 80 umbral. ¿no? Eh, segundo bloque que nos piden los clientes, y creo que hoy vende tiempo. <laughs> eh, entonces, al final, a ver, eh, pongo aquí casos prácticos, bueno, pues Teneco está en la mesa, también ZF, todos los clientes de automoción están publicando ya hace muchos años unas tendencias de plan de descarbonización y demás. El cual es súper exigente, pues siguiendo la Euro 5, Euro 6, Euro 7, ahora las NOX, pues hay un montón de conceptos que, bueno, Time que los ha puesto en valor, también Lucía antes, eh, técnica se adapta a tiempo real desde la plataforma CIVA, y luego también los clientes de Latón, donde ahí veis, pues igual son menos conocidos estos de automoción, pues Asa, Abloy, eh, este Parker, aquí localmente pues Or Ropreci, para auto hacemos eh, USA Uartebur que hacemos también parte de electrónica de componente de Latón. Si no, realmente es, eh, todos ellos coinciden en un plan de descarbonización. Entonces, por ejemplo, TENECO, no sé si veis de ahí, porque yo ya de cerca no veo un... Eh, tiene una base en la de año 2019, o sea, tiene una descarbonización hecha hoja de ruta. Pues nosotros nos hemos sumado a esa hoja de ruta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues la primera cosa que hemos tenido que hacer ha sido eh, declarar una hoja de ruta hasta el 2050, siendo el Green Deal Europeo, pues en el caso sería el Pass Green Deal donde tenemos claro que tenemos que llegar dando una base, un baseline año 18 donde vamos a llegar y tenemos un plan de acciones muy concreto para el 2030 y el 40-50 pues es más una aspiración el primer plan que viene es la green energy green energy es un concepto un poco greenwashing porque era renovable energy hasta antes de la guerra y ahora es green energy pero bueno, eh, en noñati decimos sauken a es lo que hay, eh, Europa está en guerra y tenemos que ser capaces de mantener una hoja de ruta claramente hacia la descarbonización, pero sin perder la capacidad de suministro garantizando las fuentes. Entonces nosotros tenemos en Oñate un plan de descarbonización basado en energía renovable, teniendo en la mano de nuestros proveedores de energía, pero tenemos una gran dificultad de decir qué vamos a hacer en Eslovaquia. ¿vale? Nosotros en Eslovaquia tenemos la mitad de la luz del dueño que nos propone la luz, es 100% energía renovable, pero la otra mitad no sabemos. Eh, nos lo imaginamos. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en el parque industrial que está Volkswagen, entonces, pues automoción es por regiones solución. Y vamos a México, que no se comentaba antes, ¿no? Pues estamos México, Yatín y Eslovaquia, y en México, pues el país está verde. No es que estemos nosotros verdes en energía, sino el propio país está verde. Y no quiere decir, es un poco que tenemos que adaptarnos en cada región. ¿Qué pasa? Pues que en México pues, tenemos fotovoltaica encubierta, la planta está creciendo, tenemos un montón de autoconsumo renovable, pero el impacto en líneas pues no es no es significativo. Pero bueno, lo será según vayan avanzando la normativa local y el propio país lo adapte. Eh, ¿Dónde tenemos circularidad? En la materia prima. Eh, vengo yendo toda la mañana de chatarras casi 100% de acero, en la, antes ha habido otra charla, pues nosotros no estamos llegando. Eh, no hay chatarra para todo el mundo haciendo 100% chatarra acero horno eléctrico. Automoción no puede, porque no hay. Vais a verlo a una foto. El, el crecimiento de uso del acero a nivel global es exponencial. El acero se utiliza en construcción, el acero se utiliza en un montón de sectores. La población humana sigue creciendo a niveles exponenciales en, en otras regiones del mundo. Entonces, tenemos que hacer una hoja de ruta coherente con las disponibilidades mecánicas industriales que existan. ¿vale? Entonces, tenemos, luego os voy a contar una pequeña novedad en las, las conclusiones, tenemos el estado del arte ya ready to use, tenemos una tecnología eh, donde hemos hecho un acuerdo con una empresa que vamos a publicar ahora y luego tenemos una hoja de ruta haciendo el DRI que sería reducción directa del hierro, mineral hierro, pues utilizando una especie de peles donde vamos a buscar una solución alternativa al horno eléctrico 100% chatarra. Porque no hay, no hay chatarra disponible en el mundial para dar soluciones a toda... La cadena de valor y suministro de todos los sectores. Entonces, al final, eh, tiene que haber unas alternativas tecnológicas. Eh, y luego, todo eso acompañado de una Smart Factory. A nosotros, como Penalysis, bueno, hemos vivido todas las revoluciones industriales. Eh, estamos, de hecho, entrando en la quinta sin saberlo. Que habría que un poco también hacer un, un poco un debate, si eso no finca, eh, la, la quinta. Pero realmente, eh, todo lo que hagamos tiene que estar basado en tecnología. O sea, nosotros tenemos que conseguir. Ser capaces de utilizar eh, secondary material, ser capaces de utilizar unas eficiencias de procesos productivos, pero en con tecnología. Entonces, eh, todo eso creo que me da tiempo, eh, os lo voy a poner un poco más en valor en casos concretos para que veáis un poco la fábrica. ¿vale? Entonces, os he contado un poco las, las tres ideas fuerza: quiénes somos, los clientes que nos piden y dónde estamos yendo. Entonces, eso estamos yendo en la fábrica. Eran dos ya pues, para pasar, pero si hay tiempo, creo que sí, eh, las cuento. Nosotros veis la cadena de valor. Nosotros al final compramos bobina. Bueno, no sé si tiene puntero. Sí. Compramos las bobinas, las rolamos, las soldamos, las metemos en un horno, baños superficiales, las calibramos, embalamos. A veces el cliente nos compra directamente producto tubo a su largo, o si no, cortamos y componente seriado. El, si nosotros hacemos un análisis de valor, de dónde hacemos valor al cliente y dónde tenemos las emisiones, el acero, la materia prima, lo que os comentaba, no hay chatarra para todo el mundo para hacer 100% horno eléctrico, porque las acerías globales están tirando todavía de mineral. Entonces nosotros hemos hecho un acuerdo con ArcelorMittal. Ayer fuimos a firmar, las hemos hecho a la foto. Me he olvidado el certificado, vale. Eh, tenía que haber traído el certificado. Pero hemos comprado 100 toneladas de un acero verde que se ha arrancado a la planta de ese hace seis semanas y ayer cortamos en Agurain, en Navarra, en Salvatierra, cortamos las bobinas y vamos a hacer los componentes de los amortiguadores electrónicos, que es una pieza de safety que está ligada a un montón de conceptos de seguridad y demás, con un acero que es 100% bueno está certificado bajo marca SCAR, marca comercial de Militar, para que os deis una, una idea, si un acero hoy en día al uso está emitiendo Scope 3 1,22 por ahí, uno, porque bueno, de 1,8 a 2,2 que sería en lo más horno alto, todo mineral y demás, nosotros estamos dando un medias 1,22 en función de qué grado de acero sea, estos declaran un CODEP 0,6. Entonces le metemos un bocado con Scope 3 del 50%, utilizando un acero que es lo máximo de energía, bueno, 100% energía renovable, porque en ese estado es posible, y chatarra cerca del 100%, pero no es el 100%, porque hay, hay todavía componentes pues que no pueden ser secundarias. ¿vale? El tema del rolado, la soldadura, pues monitorizar la soldadura para hacer, nosotros soldamos tubo a más de 100 metros por minuto. Entonces, eh, conseguir soldar ese tubo de, de tal forma que tengamos las mínimas capacidades de rechazo porque la soldadura está garantizada con ensayos no destructivos y demás eso también es minimizar los residuos, minimizar lo que sean los, los recortes, hornos y estirado con la lubricación, los hornos, tecnificar todo el horno. Nosotros tenemos que ser capaces de dar unos tratamientos térmicos a los tubos, porque al soldar con soldadura por aportación, por aportación o no, por, por aportación mecánica, generamos una avena, ¿no? una vena de soldadura que hay que eliminar por mecánica. Pero claro, tenemos que recoger ese tubo para quitarle tensión, para que luego el tubo sea, ¿no? Y o sea, sea, otra vez, sea, vas a decir, conformable y demás. Optimizar ese uso de esos gases naturales que, bueno, iremos metiendo poco a poco, un grupo de trabajo de otro día, ¿no? Salió en la CICAE, biogás y demás. Tenemos que optimizar, y estamos trabajando con Lortec en todo el proceso térmico de la soldadura y demás, y luego los baños superficiales, pues, eh, haciendo... Desde la ingeniería química, ¿no? eso fue con CIDETEC y luego al final tirando mucho time con proveedores, conseguir hacer un, un baño superficial más óptimo porque teníamos cuatro cubetas de un fosfatado y, un, y una cubeta de un aceite reactivo, el cual lo que hacemos es una película en, la, en el propio acero que es el que al estirar evita que se gripen en, 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 en el acero. ¿no? Entonces ahí veis dónde estamos metiendo un poco. Entonces ahí con el CEIT andamos en a... temas para hacer simulaciones y demás. Entonces, la ingeniería eh, en fábrica de tubos de acero, desde ingeniería, pues, se puede optimizar los consumos de gas y electricidad, que serían en principio un origen lo más verde posible. Eh, no sé si me he explicado, 12.09, estoy entrando al tiempo. Eh, pero claro, estos es tubos de acero de automoción, eh, tubo soldado y calibrado. ¿Dónde tenemos mayor circularidad? En el latón. Nosotros en latón tenemos la fundición integrada. ¿vale? Tenemos, tenemos una fundi, una fundi eh, en colada semicontinua, eh, de tal forma que tenemos una capacidad de retornar todo el, todo el material a la fundición. Y el latón es 50%, cobre, eh, 50 zinc, más o menos. ¿vale? Eh, 40 y pico por ciento muy altos más aditivos. El tema, por ejemplo, pues el cobre es un material muy noble, con absoluta reciclabilidad, entonces ahí tenemos la capacidad de hacerlo circular y luego con el zinc lo que hacemos, pues, lo que ha salido antes a la charla anterior, pues recogemos los humos, lo que sea la merma de fuego, que nosotros tenemos unas emisiones que están contaminantes, pues cogemos la escoria de los humos, esos polvos de esos lodos, esos no eh, pues, defesa, nos consigue otra vez traer lingotes de zinc. Entonces nosotros estamos en niveles de noventa y tantos por ciento de recircularidad en latón. El latón, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un camión del lechero que decimos, que da que aquí la vuelta recogiendo la viruta. La viruta a nuestros clientes es materia prima para, para nuestra fundición. Y es un proceso que estamos trabajando también pues con MU, dándole un poco una vuelta al circular brass. Eh, las conclusiones son 13 minutos. Eh, <laughs> entonces, simplemente decir. Eh, es una frase que no es mía, no sé, bueno, me la dijeron comiendo antes de ayer. Dije, oh, estaba la presentación, siempre la última, es automoción, ¿vale? Coges lo que te enseña la gente, lo pones en valor, do things better to do better things. Es, es, eh, os puedo contar una, una anécdota, ¿no? Eh, yo llevo en garay muy poco tiempo este año, y a mí me hicieron en la entrevista y me dijeron, ¿y cómo nos ves? Joder, pues si naciste no y vos de escape, eh, estamos hablando, la entrevista. Con el presidente de una familia, eh, poco más en serio, ¿no? Era, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar cosas ahora, mirando al 2030, para el 2030 hablar del 2050. Porque esta familia lo que quiere es no ser la última generación, van a entrar en la sexta generación y quieren tener otros 150 años. Y yo le dije, bueno, pues hacemos una cosa, yo hasta el, hasta el 30 se acompañe, ¿vale? A mí. <laughs> A mí tampoco, claro, no podemos hablar mucho más allá, pero sí tenemos que ser claros que haciendo las cosas mejor en lo que somos buenos, podemos hacer cosas mejores. Entonces, nuestro modelo de negocio es hacer smart factory, tener una capacidad, una fábrica totalmente eficiente, recirculando, consiguiendo cualquier herramienta que podamos optimizar recurso económico desde una gobernanza que nos dé esa no, pues esa esa eh, integración social y ese, y ese tema vas a decir que nos da también esa eso, compromiso y ese es ir remando para luego hacer el New Business Model que es tirar con clientes a esos nuevos retos que son compartidos. Entonces, ¿quién va a pagar la fiesta? Todos nosotros. Eh, si por fiscalidad tiene menos, menos coste matricular un coche que emita menos y somos capaces entre todos la cadena de valor, dar esa solución técnica, pues tendremos. Pero la carrera ha empezado, la carrera hay que correrla y nosotros SCARP es una prueba. Nos hemos Hemos comprado 107 toneladas, hemos comprado 100 toneladas de, de, de una a cero con un sobrecoste de unos 20.000 euros, pero es para poner en valor que lo que decimos lo hacemos. Y Escaricasco, que este es mi contacto y para lo que queráis, pues... No, Hachu. Es que recasco, eh... Excelente las presentaciones, como siempre, y, y de cómo estáis adaptando un poco, como no puede ser otra manera, las diferentes estrategias a los diferentes productos y los diferentes eh, materiales. Has hecho ya incluso la, la introducción para el siguiente eh, ponente, que es eh, Teneco, Miguel Ángel García, ingeniero de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en Teneco, multinacional. Americana, que comentaba antes, contamos con un número de multinacionales americanas. Tenemos la suerte, además, de contar con, con Teneco y, además, Día de Acción de Gracias. Correcto. Así, es. que... así que, bueno. Eh, eh, Azteco, eh, pues, Carrack, Bayoveri, Baymikeli, pues, un meda penal, Luz de Tarren. Eh, yo creo que es un placer, un salado a mi Está bueno, va a haber moral de ti que va a la justa, así que, así que, ahora, vale. Eh, bueno, como ha dicho Miquel, eh, pertenezco al departamento de AHS de y, bueno, y tenemos que decir que, que aparte de la seguridad, la solución y el medio ambiente, pues bueno, la S de la sostenibilidad ya la tenemos que llevar en el ADN, ¿vale? Desde hace tiempo, porque es una carrera a la que, como ha dicho Hachu, pues eh, tenemos que empezar a correr y, y continuar en el camino, ¿vale? Eh, Tenneco es, es una empresa eh, que, que bueno, es una. Vale, Eduardo Empresa es una, o sea, Teneco es una empresa de automoción situada en Alta de eh, Se fundó en 1954 en, en, en la ciudad de Armua, como una MUNOSA. Posteriormente fue adquirida por Monreal en el 74. Y bueno, nosotros estamos en la localización, en la localización actual desde abril de 2021. Eh, en una superficie de más de 33.000 metros cuadrados trabajamos más de 650 personas haciendo amortiguadores. ¿vale? Pero Teneco es cierto que es una multinacional que cuenta con más de 71.000 empleados, con 260 plantas por todo el mundo. Y que en 2021 tuvo unos ingresos de 18 billones eh, unidades americanas, ¿vale? estadounidenses, de, de dólares. Contamos con cuatro áreas de negocio: como son Motor Parts, Clean Powertrain y Performance Solutions, que es a la que nosotros pertenecemos. ¿vale? Y bueno, actualmente producimos más de 8 millones de amortiguadores para, para más de 33 clientes repartidos por todo el mundo. Lo que sí que queremos destacar es que, bueno, que más del 80% de los amortiguadores que hacemos actualmente en la planta de Armoa son electrónicos, son eh, amortiguadores inteligentes y que la tendencia es que de cara a próximos años pues, que esa, esa tendencia eh, siga en aumento. ¿De acuerdo? Cuando nos invitaron a participar en esta mesa redonda, pues una de las preguntas que, que queríamos responder era de, la de cuáles son los factores más motivantes para la sostenibilidad. ¿no? Y, y creo que como elementos tractores del cambio, una de las más potentes pues, eh, pues bueno, es, es la demanda de los clientes. ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos de otros factores como las regularizaciones ambientales o la demanda de la sociedad. Creo que me puedo permitir el uso de un plural inclusivo si decimos que todos los aquí presentes vamos a demandar productos sostenibles, ¿vale? tanto, tanto en nuestras empresas como en nuestras, como en nuestras casas. ¿de acuerdo? Eh, nosotros además a nivel corporativo y tal como ha adelantado Hachu en, en la presentación de, de Gara, y pues bueno contamos con una memoria de sostenibilidad que, que nace de los requerimientos de los clientes obviamente y de los requerimientos corporativos pero que, que nos impulsa a, a ser cada vez más sostenibles y además contamos con cuatro valores que son los pilares de nuestra forma de trabajar y uno de ellos es el Make Tomorrow Better que tiene claramente una orientación de, de sostenibilidad. Eh, al pensar en qué queríamos compartir en esta mesa redonda y conociendo el enfoque que los anteriores ponentes iban a dar, pues bueno, decidimos presentaros dos proyectos en los que estamos trabajando actualmente. ¿vale? El primero es el proyecto de vertido cero, que si bien bueno, queremos dejar claro que su lanzamiento está condicionado, entre otras cosas, a la aprobación de, de, de las inversiones de, del periodo 2023-2024, nace de un análisis de la situación actual, que nos invitó a realizar una búsqueda de alternativas. Aquí sí quiero hacer un hincapié que creo que la carrera de la sostenibilidad tiene que empezar a, antes de que empiece la propia carrera, porque si, si intentamos alcanzar la sostenibilidad eh, cuando nos piden estamos tarde, ¿vale? o sea, tenemos que adelantarnos a ella y por eso es importante hacer un análisis de situación actual y hacer una búsqueda de alternativas. En ese análisis de situación actual, pues bueno, pues vimos que, que nosotros a día de hoy pues, reutilizamos agua en todos los circuitos cerrados que, que tenemos asociados a procesos. Eh, pero bueno, que, que podríamos llegar a reutilizar tal vez esas aguas industriales hasta la depuración final. Eh, teníamos también claro que, que bueno, que, que gracias a Dios vivimos en una zona donde el agua es un bien, a veces incluso hasta excesivo, pero que también tenemos que ser conscientes de que no sabemos hasta qué día puede ser una fuente o un recurso inagotable. Y luego aparte nos dimos cuenta de que tenemos una serie de residuos peligrosos que no podemos tratar de forma interna, residuos líquidos. Pues porque no son compatibles con nuestro proceso físico-químico actual. Entonces, nos planteamos un objetivo triple. Por una parte, ser capaces de reutilizar el agua industrial tras su tratamiento. Eh, obviamente, eh, conseguiríamos una minimización importantísima de consumo y divertido. Por otra parte, el objetivo sería tratar residuos peligrosos líquidos que ahora no podemos tratar, pero que. Que con esta nueva posible solución sí que podríamos, de esta manera evitaríamos un envío a gestor autorizado y minimizar enormemente el residuo, eh, el residuo peligroso de mayor volumen que generamos, como dice Lucía, para empresas con sistemas de medio ambiente maduros es cada vez más complicado conseguir reducciones incluso pequeñas en porcentaje. Y luego, por último, pues garantizar el suministro de agua mediante su reutilización. ¿vale? Entonces, pues bueno. Eh, lo que aquí podéis ver en esta isla es eh, la primera parte, es, es nuestra planta de depuradora actual, es la parte pequeña con el físico y químico que tenemos. Y lo que planteamos, obviamente, somos conscientes de que no inventamos la rueda, ¿vale? Es, es un sistema de filtración con membrana seguido de un proceso de osmosis inversa y a continuación con una fase de evaporador a la que no solo meteríamos las fases de rechazo de las etapas anteriores, sino donde podríamos aprovechar para meter también el flujo de residuos peligrosos que actualmente no podemos gestionar de forma interna, ¿vale? Y con todo esto podríamos llegar a obtener una calidad de agua suficiente como parador reinconciliador incorporarla a nuestro proceso productivo. Eh, lo bueno es que al pertenecer a una multinacional, pues bueno, eh, tenemos eh, casos en plantas similares a la nuestra en la que los proyectos de vertido cero se han llevado a cabo y podemos ver que, que puede llegar a ser una realidad. Y, y bueno, aparte contamos con un equipo de corporativo que nos está ayudando mucho y que nos ha hecho ver, sobre todo, la importancia de las fases previas de estos proyectos. Que nuestro caso es realizar una, una campaña de analíticas de caracterización de todos los flujos de agua que tenemos actualmente. Que es una campaña de analíticas que vamos a finalizar ahora, pero que nos ha llevado más de tres meses caracterizando todos los flujos de entrada de forma individual. Aparte, hemos hecho balances de agua individuales de cada proceso, aparte del general, y no solo eso, sino que aparte hemos estudiado todos los componentes químicos que tenemos en todos los productos químicos que utilizamos en nuestro proceso productivo, todas las fichas de datos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque, como la química es apasionante, como químico tengo que decirlo, eh, todos los ingredientes son importantes en el caldo final de nuestra depuradora y cualquier cosa puede acabar influyendo y perjudicando al proceso de depuración. Con esta situación y con estos estudios que tenemos eh, en mente de momento, a falta de más pruebas y de eh, posibles pilotajes, pues vemos unos pros muy importantes. El primero sería asegurar el recurso de agua para el proceso. El segundo sería una minimización de consumo de agua que podría suponer más de 31.000 metros cúbicos al año de reducción. Lo que supone obviamente una minimización de costes de consumo divertido, que rondaría los 100.000 euros al año. Y aparte, una minimización de residuos peligrosos generados al gestionarlos en la depuradora, que nos permitiría reducir un 40% del total de residuos peligrosos que nosotros producimos actualmente. Lo cual, para nosotros, para nuestros planes de minimización y demás, es maravilloso, pero que nos dejaría un poquito, como decía Lucía, de cara a posteriores años, con una reducción ya eh, que sería muy difícil de poder lograr. ¿vale? También somos conscientes de que existen unas contras. Lo primero, la inversión importante que supone con un payback elevado, lo cual nos pone a corporativo y a financiero pues un poquito en contra, como es lógico. Eh, el alto consumo eléctrico del evaporador, que aunque no sería un caudal excesivo, hay que tener en cuenta, pues debido a lo que hemos comentado, ¿no? Pues eh, la situación actual es la que es, el precio de la energía es el que es. Y luego, por último, la dificultad de dar con las membranas idóneas, que bueno, que para eso estamos haciendo el todo trabajo de caracterización previo que, que hemos venido realizando. ¿vale? Y este era uno de los proyectos, ¿vale? El siguiente que queremos presentar, o sí que este sí que está realizado eh, bien en parte y está en proceso el resto, es la minimización del uso de embalaje no retornable. ¿vale? Nosotros somos conscientes de toda, la de toda la cadena de suministro que tenemos, no solo desde componentes y materias primas, sino también luego de, de expedición de nuestro finish wood e y del aftermarket que nosotros realizamos. Entonces eh, vimos como un punto muy importante y un sitio donde poner el foco de cara a poder eh, eh, realizar eh, objetivos que, que ayudaran a, a la sostenibilidad. Y para eso nos planteamos cuatro objetivos. El primero sería pasar de embalaje no retornable a retornable para materias primas y componentes. Los dos siguientes tienen que ver con el intercompany, con el traslado intercompany que hacemos. Eh, ahí donde la distancia lo permite sería utilización de retornables y donde la distancia no lo permite, pues intentar utilizar embalaje no retornable que nos han suministrado nuestros proveedores y que de otra manera convertiríamos en residuo. Y de esa manera pues lo aprovechamos para estos envíos intercompany a distancias lejanas. Y por último maximizar el uso de retornables en cliente aguas arriba, aguas abajo, ese debate lo tuvimos la semana pasada, pero bueno, podemos ponerlo encima de la mesa. Eh, en esta slide podéis ver dos ejemplos que ya hemos llevado a cabo, son muy sencillos, eh, la gente de planificación y logística si me escuchara decir está sencillo seguramente se agarraría las manos a la cabeza, pero básicamente el cambio es eh, pasar de cajas de cartón, las piezas de componentes a granel que nos estaban enviados, a utilizar un, un embalaje eh, retornable interno y que encima ya teníamos en planta. Esto supone con estos dos ejemplos, estos son dos proveedores estatales, una reducción eh, de 42 toneladas al año en cartón, únicamente con dos proveedores. Son 42 toneladas que ellos no ponen en el mercado y son 42 toneladas que nosotros no generamos como residuo. ¿vale? Otro ejemplo que tenemos eh, en el de la izquierda, pues bueno, este es un proveedor eh, internacional con una distancia relativamente considerable que bueno que, que, nos, que nos manda 7.500 unidades a la semana eh, de ese producto. Hasta ahora venía unos separadores de cartón y cada pieza venía individualmente envuelta en un plástico en un foam. Eh, pues bueno, nos dimos cuenta que obviamente teníamos un punto de mejora en este sentido y lo que hicimos es cambiarlo a la imagen que tenéis a la derecha. Esos mismos separadores que venían, pues hacerlos unos cubicajes para que las piezas ya vengan separadas directamente sin el embalaje individual. ¿Qué conseguimos? Doble impacto. Por una parte, eliminamos el plástico, 14 toneladas al año, y no hablamos de volumen, porque el volumen es muy importante. Y luego, aparte, una mejora en la eficacia del proceso increíble, porque teníamos una persona desenvolviendo esas piezas a mano. vale El último ejemplo que tenéis es muy similar a los que hemos visto en la diapo anterior, pero bueno es un proveedor muy cercano, que es un proveedor local a una hora de distancia, y el, el cambio sería el mismo. vale El tema es que aquí tenemos 84 referencias diferentes, y en cuanto a volumen, logística y demás, pues, bueno, hacer los loops es algo más complicado, pero de cara a 2023, obviamente, eh, lo tenemos encima de la mesa. Y, y veremos qué podemos ahorrar en cuanto a en cuanto a cartón igualmente con este proveedor. Vale, vale pero luego aparte sobre los proveedores podemos decir, pues bueno, pues tenemos eh, cierto poder, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Es más fácil meterle escaña. Eh, bueno, el cliente siempre tiene la razón, sí, y no. Con los clientes podemos negociar también. Ahora quiero que Hachu pues, eh, se tape un poco los oídos, ¿no? pero, pero bueno, se puede negociar la disponibilidad eh, ¿no? de, del embalaje original. Es decir, nosotros al final hacemos embalajes eh, de cliente, pero que son retornables. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un seguimiento, un indicador semanal, donde vemos cuánto embalaje no retornable hemos tenido que emplear por no disponer del original, de, del cliente. No por causas nuestras, sino por causas específicas del cliente. No nos lo ha podido suministrar. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que utilizar no retornable. Pues bueno, eh, implantamos medidas de presión y cargamos con una penalización al cliente. Esto obviamente hay que negociarlo en mesas superiores, y, pero bueno, o sea, queremos decir que no únicamente tenemos que meter caña a los proveedores, sino que con los clientes también tenemos que tener una relación de tú me estás pidiendo que sea sostenible, debemos serlo todos, ¿vale? Y eso va a tener en cuenta. Y por último, el tema de los circuitos intercompany. Eh, nosotros hacemos muchos envíos intercompany, eh, algunos por distancia son más asumibles, otros no, pero bueno, hablamos de asumibilidad, por ejemplo, con la planta de Hanover. Pues bueno, no está cerca. Y les enviamos 7.200 contenedores en circuito cerrado al año. Pues bueno, ¿qué hacemos? Pues metemos un retornable de, de circuito cerrado. ¿Qué supone esto? 36 toneladas al año menos de cartón y 108 toneladas menos al año de, de madera. También tenemos intercompanies con China. Obviamente. Ahí meter el, el retornable es muy complicado. ¿Qué hacemos? Pues lo que os he adelantado antes. Proveedores que nos traen embalaje no retornable y que nosotros convertiríamos en residuo con el, con el trabajo extra, además de andar separando cartón, madera. ¿Qué hacemos? Cogemos esos embalajes no retornables y los utilizamos para enviar intercompañía a nuestros compañeros de China. ¿Qué supone eso? Una reducción de 12 toneladas al año de cartón y 36 toneladas al año de madera. ¿Vale? Somos conscientes de que el uso de retornables tiene limitaciones. vale. Eh, esto no es la panacea. Eh, cuando los clientes no nos suministran los embalajes originales, tenemos un problema. Pues como hemos dicho, intentemos repercutirlo. ¿vale? Eh, cuando los clientes están en unas distancias en las que no se hace viable económicamente el sistema de embalajes retornables, pues bueno, a día de hoy no tenemos una solución. Busquemos alternativas, vayamos trabajando ya en ello. Luego también hemos intentado bajar el gramaje en los, en los no retornables que utilizamos, eh, hasta el punto al que podemos llegar por medidas de seguridad y por medidas de calidad, porque al final el producto tiene que ir en unas condiciones determinadas. Pero bueno, busquemos e intentemos bajar ese gramaje del cartón para intentar reducir el peso y el volumen. Y por último, pues bueno, pues cuando hay veces que tenemos que utilizar embalaje alternativo, pues porque el cliente también nos cambia el calendario final de una semana a otra y nos dice, en vez de 100.000, te pido 200.000. Pues bueno, no tengo tu embalaje, tengo que hacerlo. Son cosas que pasan, ¿vale? Pero bueno, también podemos poner el foco en ello y, y luchar por ello. ¿Resultados obtenidos y beneficios empresariales hasta el momento? Pues bueno, únicamente con los ejemplos que he puesto encima de la mesa hoy, hemos tenido una reducción de costes asociados a la reducción de consumo de materiales. Estamos hablando de 90 toneladas al año de cartón, 144 de madera y 14 toneladas al año de plástico al cambiar el formato de embalaje. Esto aparte lo podemos trasladar a la misma reducción de residuos no peligrosos generados. ¿vale? Si hablamos de huella de carbono, toda esa cantidad de traslados que hemos podido evitar también es muy importante. ¿vale? Nos adecuamos a los requisitos corporativos de sostenibilidad, a los requisitos de cliente, a las demandas de la sociedad. Y si el vertido cero consiguiera salir adelante, pues también aseguraríamos eh, el tema de los recursos, ¿vale? El agua. Eh, el título de esta IAPO no me gusta porque la calidad y la trayectoria de los ponentes anteriores y toda la gente que está exponiendo aquí, yo creo que las recomendaciones al final, más que nada, es. Hablar de obviedades, pero que yo creo que sí que es importante poner encima de la mesa y recordarlas. Punto muy importante: fomentar la cultura de sostenibilidad desde el diseño de producto. Yo, aparte del medio ambiente, en mi ADN llevo, llevo la seguridad. Y para mí, la cultura de la seguridad es imprescindible. ¿vale? Lo mismo con la cultura de sostenibilidad a nivel medioambiental. ¿vale? Tenemos que fomentarla de arriba a abajo, desde casa, desde los chiquis. Yo, yo a mi hijo, al final, es lo que intentamos transmitir. ¿De acuerdo? Recordar que podemos movilizar a toda la cadena de suministro. ¿vale? Aprovechamos nuestro poder relativo sobre proveedores. Bueno, tenemos unas relaciones de cordiales con los clientes. aprovechemoslas también. vale Y luego, aparte, la colaboración interdepartamental. Imprescindible. Estos proyectos que he presentado han estado liderados por logística en el tema de, de todo el tema de, de embalajes. Eh, el cambio, por ejemplo, del diseño de embalaje ha estado también en colaboración con y con, con mejora continua. Nuestro departamento dando apoyo. Pero esto es completamente. transversal, ¿vale? Va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, sin más. Eh, me está con placer Eh, ni a akabo. ya gainera. de morir en eta así que gracias, Miguel. Y bueno, pues eh, son las 2 y 25. Contamos con cinco minutos para, para preguntas, Entiendo que, que pueden ir dirigidas a, a todos los diferentes eh, ponentes o a mí mismo, como queráis. Eh, no sé si hay alguna pregunta ahora mismo, después de varias sesiones. Eh, yo sí que tenía, digo, por romper el hielo, igual Miguel, por no romper el hilo con, con tu presentación, eh, una pregunta más desde el punto de vista de multinacional, donde tenéis plantas en todos los diferentes mercados, aquí concretamente en Europa. De las diferentes plantas podéis incluso competir con vosotras mismas. ¿no? Un poco es el, eh, ¿Sois pioneros en transformar la, la fábrica, la organización desde un punto de vista de medio ambiente? Respecto al resto de plantas, no estoy hablando con otros competidores, sino dentro de la misma organización. Y, y en ese sentido, ver un poco si sois punta de lanza en algún, en algún tema, pero no en otro, no es homogéneo, un poco, cuál es un poco tu... que en ciertos eh, proyectos sí que podemos ser punto de lanza, por ejemplo en el tema de, del tema de vertido de aguas residuales, aparte de que contamos con un equipo de, de City muy importante con el que colaboramos eh, todas las plantas a nivel mundial y con el que hacemos eh, unas meetings, eh, pues sí que es cierto que, que en ciertos puntos sí que podemos eh, ser más punta de lanza que en otros, pero bueno lo bueno es que, eh, que a nivel de Tecneco y aprovechando eh, el tema de la multinacional y todas las oportunidades que nos da, sí que hacemos eh, un, un sharing de best practices increíble. Que, uno, que aunque sea buscar al día utilizar tanto, tanto palabra en inglés, pero pero sí que es cierto ¿no? que, 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 que lo bueno es que podemos compartir de forma interna esas, esas buenas prácticas y que, y que a día de hoy no nos vemos con mucha competitividad, por lo menos eh, en el sector europeo dentro de dentro de multinacional. Otra cosa es ya cuando hablamos de diferentes de con, de, de continentes y demás, que ahí sí que Ajá. podemos ser com, eh, competitivos eh, unos contra otros dentro de la misma empresa. Pero, vale, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Eh, a ver, por curiosidad, de esta última presentación, eh, en un acuerdo de retorno de embalajes, etcétera, ¿cómo se reparten las, los ahorros de emisiones? ¿Cómo se contabiliza eso? Eh, es complicado y es algo que estuvimos precisamente debatiendo la semana pasada en ACICAE, pues, eh, por ejemplo, también con, con Hatch y, y con Lucía, ¿no? porque decíamos que podría haber una, una doble contabilidad de la reducción de la emisión, o hasta dónde medíamos nuestra huella de carbono, ¿no? Desde, depende de si yo te pongo el producto en tu puerta, si tú vienes a recogerlo. Eh, no sé, yo creo que, que de forma independiente y más allá de, de ver cómo nos repartimos la reducción de huella de carbono, yo creo que lo importante es eh, colaborar en esa reducción, ¿no? sin importar realmente, aunque para nuestro LCA y para, para abonder nuestra reducción de, de huella de carbono es muy importante que, que el dato nos lo, nos lo llevemos a, nuestra, a nuestro campo, creo que la sostenibilidad y la cultura de la sostenibilidad que, que comentaba, que creo que es importante fomentar, eh, parte de que, de que ese mérito se diluya que, y que sea un beneficio para todos. Eh, realmente es, es complicado. Vamos a aprovechar el tiempo un par de minutitos. Lucía, comentabas antes en tu presentación que uno de, dentro de unas líneas de trabajo eh, que os lleva a innovar ¿no? en el ámbito de materiales y, y de alguna manera también en esa fase de desarrollo de nuevos materiales homologar nuevos proveedores. ¿Sois capaces de encontrar esos proveedores a nivel local, en el territorio? ¿Tenéis que ir fuera? ¿Fuera? Pues sin dar es... nombres, pero... Sí, bueno, la... hay, hay algunos, algunas empresas que han venido aquí a, al Summit que nos conocen precisamente porque estamos en búsqueda. Eh, nosotros, sobre todo, la parte de plástico es donde tenemos más desarrollo en este panel de proveedores, es donde nos queda más recorrido, estamos identificando y es donde vemos que nos hace más daño en nuestra huella. No es por peso el material que más consumimos. Pero sí es el que más daño nos puede hacer. Entonces, alternativas de materiales y panel de proveedores que estén en cercanía a nuestras plantas, porque el mayor problema que tenemos es desarrollo de proveedores que mantengan stock y calidad durante el proceso de, de vida ya seriado. O sea, cuando tú estás en producción y tienes que mantener eso tiempo, ¿me aseguras que tu flujo de material reciclado que me viene de no sé dónde va a estar así dos años, tres años? ¿Cómo me lo aseguras? Trazabilidad de plástico. Estamos encontrando más que en el metal, el problema es el plástico, en reciclados. ¿eh? Y hablando de metal, Hachu, comentabas antes en tu presentación, ponías el ejemplo ¿no? del proyecto de compra de 100 toneladas de, de acero verde. Ese es un proyecto proactivo o reactivo, es decir, es el cliente el que os pide este acero en concreto, forma parte un poco de la estrategia de anticiparos un poco a, a la demanda del, del cliente. Bueno, como bien dices, eh, automoción suele ser reactivo. En este caso, bien viene, bueno, también fuiste este eco, que no te tope las orejas porque encima voy a hacer acción comercial encubierta. Eh, la, la, bueno, tenemos un OEM Premium que está lanzando una plataforma eléctrica que lleva desde febrero o marzo eh, exigiéndonos unas huellas de carbono muy exigentes. Y hay que firmar un, un acuerdo a largo plazo y demás. Entonces, tirando de este reto de modo reactivo, allá por febrero o marzo, empezamos a buscar la cadena de valor, empezamos a relacionarnos con centros de desarrollo de Luxemburgo, de Arcelor y demás. Entonces, fue donde decimos: joder, es que esta es la nuestra, tenemos que tener una bala de plata para cuando lleguen las ofertas finales y estemos en esa ronda de tener que demostrar que estamos en esto, eh, hay algo. Porque ahora si vamos a decir, 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 y cuando llegue el día no haya nada. Entonces empezó a nivel comercial la demanda de rellenar unas fichas de cliente donde tienes que declarar tus huellas de carbono y te tienes que hacer compromisos a largo y luego el, el tiempo las ofertas sigue avanzando y hay que hacer prototipos para las piezas, hay que homologar y demás. Entonces es el acero más verde que existe a nivel actual porque todavía no hay hidrógeno verde, todavía es un acero, vas a decir, no es, no es free fossil steel. Pero es el estado del arte eh, a nivel europeo de un acero friendly. Mm, muy bien. Alberto Gaiska, va a haber proyecto Carcompon 2.0. ¿Estáis trabajando en ello? Minuto y ya terminamos. Sí. Sí. Pues nosotros eh, a raíz del proyecto Car Compon, que finalizó con el hándica que nos coincidió el tema de la pandemia justo en la mitad del proyecto. Pero nosotros tenemos eh, una actividad muy de, de generar proyectos de forma anual y, y nos ha permitido seguir investigando en este campo. De hecho, pues, eh, en su día empezamos en el proyecto con baterías de níquel, metal y hidruro, pero ya estamos formando a profesorado sí. en el tema de mantenimiento y reparabilidad de baterías de ion, litio también. Muy bien. Muy bien, pues eh, sin más, vamos a cerrar por, por tiempos y nuevamente agradecer a, a todos los ponentes. Y a todos vosotros por, por, por estar hoy aquí. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.